Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles desde la Casa México en París, un lugar que se ha montado para exponer la cultura mexicana a la par de lo que es la justa veraniega. Y caramba, aquí se expone lo mejor de la cultura mexicana y para nadie es un secreto que una de nuestras tradiciones más valoradas en el mundo es el Día de Muertos y por ello, bueno, se ha montado esta ofrenda muy colorida, pintoresca, interesante, agradable. En este cuarto también se alcanzan a apreciar algunos motivos aztecas muy importantes. Y después, por acá también alcanzamos a ver algunas obras, algunas pinturas de artistas mexicanos que se están exponiendo, algunos de ellos a la venta. Muchos mexicanos aquí, evidentemente, pero también muchos extranjeros. Aquí vemos cómo le están pasando, por supuesto, los aficionados, viendo, por supuesto, también competencias olímpicas. Hay una especie de cojines gigantes en donde se sientan. Lamento mucho el audio de fondo que obedece a la señorita Thalía, con amor a la mexicana. Creo que podemos escuchar algo mejor. Yo no soy fan. Qué horror. Pero bueno, ya está. Al final mexicana, ¿no, Thalía? Y bueno, aquí vemos también en Casa México se exponen y se venden algunos productos que se traen desde México, la famosa salsa maravillosa, qué rica salsa. Por acá los totopos para unos buenos chilaquilitos. Vean nada más esta joyita, la salsa macha. Yo soy fan de la salsa macha, la verdad. Me encanta. Más picante por acá, la salsa botanera. Los famosos frijolitos. La verdad es que yo prefiero los de mi abuela, pero no estar aquí, evidentemente. Rico, los frijolitos, cómo no. Por acá algunos dulces típicos que, bueno, pues se venden mucho en nuestro país. Algunas piñatas miniatura, ¿no? Y aquí tanto los mexicanos como los turistas pueden encontrar productos que se distinguen en nuestro mercado, en nuestro país, fundamentalmente, por ejemplo, el picante. Yo sí, la neta, me voy a echar un totopo. A ver, vamos a ver, sí, a ver, échame uno. Salsas mexicanas, pero es una nueva marca. La fabricamos aquí en Francia. Ah, buenísimo, a todo dar. Y los chiles, bueno. Los chiles también, todo en Francia. Ok. Apenas es nuestro primer evento. Ah, buenísimo, felicidades, qué padre. A ver, pues vamos a echarle. A ver qué tal, ¿cuál pica más? Esta. ¿Esa? A ver, vamos a darle a la roja. A ver, estamos enfocando. Ahí está. Vamos a darle. Aquí está. Buenísimo, chicos. Buenísimo. Bueno. También, ay, se me enchivé. También algunos atuendos típicos de nuestro país, aquí los vemos. ¿Cuál les gusta, chica? Yo les llevo uno. Más por acá. En fin, esta es la Casa de México en París, que complementa, que viste a estos juegos, a esta justa veraniega. Aquí en el Parque de la Villette también está la Casa Brasil, Casa Colombia y de algunas otras naciones, aquí al norte de esta capital francesa. Pero no les voy a negar que siempre el ambiente, el entorno mexicano marca absoluta diferencia del resto, con todo el respeto. Les saludo, amigos de Vértigo Político, les mando un fuerte abrazo. Sigan nuestras redes sociales y con mucho gusto les seguiremos informando. Mira, estamos bien.